es 1814. Belgrano fue relevado de su mando en el ejército del Alto Perú. Y el directorio, en ese momento el director supremo de Posadas, le encarga una nueva misión. ¿Cuál es el objetivo de esa misión? Básicamente son tres puntos. Primero, lograr que Fernando VII no envíe a nuestras tierras esa enorme expedición que estaba preparando para reconquistar el poder en sus antiguas colonias. Segundo, lograr que algún monarca europeo quisiese asumir en América, viniese a América y asumir una suerte de monarquía constitucional. Y tercero, que las principales potencias europeas reconozcan la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La misión consiste en ir junto con Rivadavia, primero a Río de Janeiro, porque tienen que hacer una escala, y de allí zarpar en barco hacia Londres, donde se encuentran con Sarratea. El viaje de Río de Janeiro a Londres duraba aproximadamente 4 meses. Pensemos en un Belgrano que ha vuelto del Alto Perú, de las derrotas, y después de eso se embarca 4 meses hacia Europa. Un Belgrano que además sufre reiteradas enfermedades. El problema que tenían Belgrano y Rivadavia es que no eran diplomáticos de carrera como los diplomáticos europeos que hacían siglos venían en la labor de la diplomacia. Y además eran enviados de un gobierno que no era reconocido por las monarquías europeas. Por eso, de alguna manera, eran ninguneados o ignorados en algunas cortes europeas. Uno de los planes principales que impulsa Manuel de Sarratea y que Belgrano acompaña es esta idea de crear una suerte de monarquía constitucional. La idea es que asuma el hijo menor de Carlos IV, que se llamaba Francisco de Paula. Incluso se llegó a pensar en secuestrarlo a Francisco de Paula y llevarlo a América. Pero bueno, hay un hecho ahí fundamental, que es la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, y esto cambia dramáticamente el contexto internacional y hace implosionar este proyecto de esta monarquía constitucional. Belgrano vuelve antes de este viaje, vuelve solo, ya es 1815, fines de 1815, y es muy importante para él participar de ese congreso. Ese congreso es el ámbito donde se va a definir la discusión por la independencia, por el orden político, y Belgrano quiere ser protagonista, quiere estar. Muchas veces nos vemos expuestos a lo imponderable, a lo imprevisible, aquello para lo que no teníamos recursos anticipados. Algunos hombres allí se escapan y otros aprenden con una avidez y una rapidez en función de la necesidad de lo que tienen que dar, que es maravilloso, y apuestan, pero apuestan con inteligencia. Tienen la audacia de los prudentes, no la intrepidez de los irresponsables. Eso es lo que admiro tanto de Belgrano. El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política, o mejor diré, el realizar esta, pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla.